el número 8 es un número que me identifica personalmente y que también simboliza el infinito. Y esta academia tiene 4 escuelas: la escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, de los 8 milagros y de las 8 fuerzas. Invitamos acá a Cristian Contreras Radovich, el doctor File, quien está promocionando acá y difundiendo la Escuela de los Enigmas. Te queremos dar la bienvenida acá a Barrio Italia TV. Gusto estar acá. Y en realidad es una academia que lo he formado durante más de 20 años pensándola. Y esta academia tiene 4 escuelas: la escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, de los 8 milagros y de las 8 fuerzas. Cada disciplina dentro de cada escuela está interconectada entre ellos mismos. O sea, los 8 enigmas, por ejemplo, se interconectan también entre ellos y al mismo tiempo se interconectan con las otras 4 escuelas. Entonces, entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría de la academia. ¿Hay algún requisito especial para incorporarse a la academia? Mira, no hay mayor requisito que ser una persona de corazón limpio que busque su propio perfeccionamiento. Docfiles.cl es la dirección a la cual ustedes se pueden informar e inscribir en inscripciones@docfiles.cl. Nosotros estamos viviendo hoy día un momento de un verdadero salto evolutivo, del paso de la conciencia al paso de la sabiduría. Estos tiempos son tiempos de inmensos desafíos para el espíritu humano. Estamos en un proceso de reformulación de todas las disciplinas del árbol del conocimiento humano, desde la religión, la física, las matemáticas, hasta la biología, el periodismo también. Se están reformulando. Y también, bueno, grandes desafíos sociales, grandes desafíos políticos. Entonces, mi principal, bueno, recomendación en ese sentido y llamado es a que se busque la sabiduría. Son tiempos donde se requiere en este sentido un desarrollo espiritual, porque la conciencia y el conocimiento siempre van a ser de objetos materiales. Tú tienes conocimiento de objetos materiales, pues bueno, es de esperar ir cultivando la sabiduría para saber por dónde ir caminando en esta época donde hay muchísima oscuridad. Pero también estamos en los primeros años de sembrar semillas espirituales, de sabiduría, que nos puedan dar una esperanza para los próximos 1000 años. Bueno, acá en Barrio Italia TV nos interesa mucho la ley de la reciprocidad, y ya que nos entregaste unos consejos muy interesantes, te queremos regalar Medicina para el Alma, la música, de Verónica Garay Opazo, María Alta, para que puedas disfrutar este maravilloso disco de esta cantautora nacional. Fantástico, lo voy a escuchar con muchas ganas. Así que muchas gracias por la conversación y bueno, saludo a todos los de su canal también, pues. Muchas gracias, que estén muy bien. A veces luna, otra sol. A veces...